receta del blog de Juana Trujillo. Bizcocho de pera en taza. Domingo tarde, sesión de televisión. Un par de películas de esas que no aspiran a ganar ningún concurso, pero que cumplen su función perfectamente, entretener y distraer un rato. Es inevitable que entre pelis les entre a los de casa un poquito de hambre. También es inevitable que se pongan un poquito caprichosos y que pidan algo dulce. Así que me toca improvisar algo rápido. Y de un simple vistazo a la despensa, decido cocinar este bizcocho de pera en taza que resulta ser dulce, sabroso, tierno, divertido, rápido y también cumple su función, mantenerlos con la boca cerrada durante un rato. Ingredientes. Un huevo, una pera, 3 cucharadas de azúcar, 50 gramos de harina, 1/4 de cucharilla de levadura, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva, esencia de vainilla, azúcar glacé. ¿Cómo preparar bizcocho de pera en taza? Pelar y trocear a cuadraditos pequeños la pera. Ponerla en una sartén junto a una cucharada de azúcar y calentar a fuego lento durante unos 5 minutos hasta que la pera quede algo cocida y caramelizada. En una taza de las grandes mezclamos el resto de los ingredientes. Batimos hasta que la masa del bizcocho quede sin grumos. En el centro de la taza, sobre la masa, ponemos la mitad de la pera. Metemos en la taza en el microondas y cocemos durante unos 5 minutos aproximadamente. Depende de la potencia de nuestro horno. Retiraremos cuando veamos que está cocido por dentro y lo podemos comprobar pinchándolo con un cuchillo y viendo que este salga limpio. Sacamos del microondas, espolvoreamos con azúcar glacé y decoramos con el resto de la pera caramelizada. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.